En Estados Unidos existen muchas instalaciones subterráneas extraterrestres, varias de ellas gestionadas por los norteamericanos. En 1960, los militares se dieron cuenta de que para llevar a cabo misiones secretas necesitaban estructuras subterráneas. El motivo era que la gente sospecharía ante gigantescas operaciones de transporte de material, personal y equipos, y no se podía llamar demasiado la atención. Así pues, se procedió a convocar a los principales proveedores, empresas de la envergadura de la Morrison Canuts y otras. En la reunión se habló de una zona muy especializada para operaciones subterráneas, así como de excavaciones y de extracción de la tierra. Y así, en 1960, empezaron a construir las instalaciones subterráneas, hoy diseminadas por todo el territorio estadounidense. Hay un número increíble de ellas. Se trata, en definitiva, de un sistema de túneles que comunica varias bases. Edwards con el polígono de Tonopah con Groom Lake, George Force Base con California City, China Lake. Es un sistema subterráneo de túneles impresionante. Mucha gente me ha hablado de la existencia de esta red subterránea por haber participado en su construcción. Por ejemplo, un amigo mío, ingeniero hidráulico, trabajó en una máquina excavadora de galerías de un diámetro de casi 10 metros en la base experimental de Nevada, donde los túneles descienden más de 1000 metros. He tenido ocasión de hablar con varios exmilitares e ingenieros que trabajaron en el sector aeroespacial para empresas en la Antelope Valley, como la Lockheed, la Northrop y la Rockwell, y me han revelado todo cuanto sabían en relación con las estructuras subterráneas. Si bien no se expresaron de forma concluyente en lo referente a formas de vida extraterrestres o a tecnologías alienígenas, me confirmaron de cualquier modo que estas estructuras existen sin lugar a dudas. Muchas empresas aeroespaciales disponen de dichas instalaciones. La mayor parte de nuestras bases de la Marina y de la Aviación tienen este tipo de estructuras subterráneas, y la casi totalidad de los trabajos de alto secreto se llevan a cabo en instalaciones bajo tierra. El problema residía en obtener las pruebas de que estas instalaciones guardaban relación con el fenómeno OVNI. Por consiguiente, afrontamos la cuestión valiéndonos de testimonios, pero también vigilando algunas de estas estructuras. Para ello utilizamos equipos fotográficos y cualquier otro medio que nos permitiera documentar todo fenómeno que proviniera de estas estructuras o estuviera relacionado con ellas. Y así se hizo. Existen testigos oculares de auténticos fenómenos OVNI en estas zonas. Existen cuatro centros aeroespaciales secretos que nosotros conocemos como la Conexión Aeroespacial, en la Antelope Valley y en la San Joaquín Valley, la Rockwell en la San Joaquín Valley y la Lockheed, la Northrop y la McDonnell Douglas en la Antelope Valley. Estas operaciones son muy sospechosas. La actividad en superficie es de camuflaje. Se definen como centros de investigación sobre el funcionamiento de los radares y su tarea sería la de experimentar distintas formas aerodinámicas situadas en lo alto de pilares de sujeción. Hemos descubierto con absoluta seguridad que existen estructuras subterráneas de enorme extensión y, tal y como hemos podido también comprobar documentalmente, la Northrop posee 42 niveles subterráneos. Ahora bien, si lo que existe en superficie es un centro para estudios sobre la visibilidad radar, ¿qué hacen con 42 niveles subterráneos? Y en la Lockheed de Hellendale, un periodista de investigación vio un proyecto de la estructura subterránea que no debería haber visto.
El proyecto mostraba claramente que los subterráneos se extendían hasta 100 metros de profundidad. Más tarde, el mismo periodista entrevistó al director de la estructura y la entrevista se desarrolló sin problemas hasta que pidió explicaciones sobre la imponente instalación subterránea. Entonces, el director fijó la mirada en el periodista y dio por finalizada la entrevista. El asunto resultaba bastante sospechoso. Existen otros residentes en la zona que afirman haber visto cómo naves extraterrestres despegaban y aterrizaban en este centro, además de resplandores azules, extrañas luces en el cielo y objetos esféricos del tamaño de balones de baloncesto que vigilan la zona y realizan maniobras extrañas para nuestra tecnología. Por cuanto respecta a las instalaciones de la Northrop, conocida también como el hormiguero, a principios de los años 80 se amplió notablemente la estructura subterránea, pasando de 13 a 42 niveles subterráneos. Algunos obreros han declarado que trabajaron en las operaciones de ampliación. Y en un determinado momento, varios conductores de hormigoneras llegaron a formar una fila de varios kilómetros de longitud y estuvieron arrojando cemento 24 horas al día, 7 días a la semana, durante semanas. Hemos calculado que a 2 metros cúbicos por hormigonera, 7 metros cúbicos por hormigonera, debieron utilizarse más de 750.000 metros cúbicos de cemento. Por cuanto nos han contado, se construyeron 3 hilos subterráneos, tanto es así que existen testimonios oculares de platillos volantes que salen disparados de la base como si hubiesen recorrido ya cierta distancia bajo tierra. Además, se han visto helicópteros que llegaban a las instalaciones y luego desaparecían bajo tierra. Por consiguiente, tanto por los testimonios de los obreros como por los avistamientos efectuados desde el exterior del centro, sabemos que estos hilos esconden algo. Norio y yo hemos creado el primer grupo de investigación aérea capaz de sobrevolar y vigilar la planta desde arriba con cámaras de cine y máquinas de foto. Ha sido toda una revelación. El primer vuelo efectuado sobre la instalación duró una hora. Resulta fácil imaginar que el corazón se me subió a la garganta cuando el piloto, sin que yo le preguntara nada, me dijo: «A propósito, hay 2 hilos ahí abajo». Yo sabía de la existencia de los hilos por mis informadores en el interior y durante todo el vuelo no había hecho otra cosa que escrutar las instalaciones metro a metro. Pero no me esperaba de ninguna manera que el piloto me los enseñara. Estaba asombrado. Traté de ocultar mi emoción, de permanecer impasible, y le dije: «Perdone, no he entendido bien. ¿Que hay unos hilos ahí abajo?». Y él me respondió: «Sí, claro. ¿Ve usted esas plataformas blancas en forma de diamante?». Y entonces vi 3 grandes diamantes. El piloto del avión era también instructor de vuelo y quiso especificar que en varias ocasiones, cuando sobrevolaba la instalación, esos paneles blancos, esos diamantes blancos, habían sido retirados, dejando a la vista un gran agujero negro y del otro lado un enorme silo excavado en el terreno. Los auténticos Black Projects, los proyectos alto secreto, son los que se desarrollan aproximadamente a 16 kilómetros al sur de Groom Lake. Las instalaciones de Groom Lake forman parte de un programa Black Project que, desde un punto de vista tecnológico, no se corresponde con la altísima tecnología existente 16 kilómetros más al sur, en las instalaciones de Papoose Lake. Allí, en efecto, se realizan pruebas de vuelo con un nuevo sistema de propulsión.
Y en mi opinión, algunos pilotos estadounidenses, meticulosamente seleccionados, están recibiendo la preparación necesaria para manejar dichos objetos. De los testimonios recogidos hasta aquí, hemos extraído la siguiente conclusión. Existe un proyecto denominado Semilla de Calabaza. Este es el nombre por el que se conoce el nuevo sistema de propulsión que utiliza un sistema de detonación por impulsos. El nombre se debería al hecho de que estos objetos tienen una forma similar a la de un diamante. Y todo esto se incluye en el programa Black Project. Pero en el curso de nuestras investigaciones ha surgido algo más importante, es decir, programas del más alto secreto que podrían guardar relación con tecnologías aún más complejas que este sistema de propulsión, llegando así a la antimateria de la que ha hablado el señor Lazar. Las fuentes de estas informaciones no son solo investigaciones que han recibido datos a través de la conexión aeroespacial. De hecho, hemos entrado en contacto también con varias personas que nos han podido confirmar que tanto en Groom Lake como en Papoose Lake se llevan a cabo programas secretos, pero también en otras bases en California. Y en las sedes de la Northrop, de la McDonnell Douglas y de la Lockheed, se realizan algunos tipos de pruebas sobre aeromóviles que de algún modo se parecen a los platillos volantes. Es posible, mejor dicho, es probable que la tecnología utilizada se haya obtenido a partir de algunas formas de inteligencia no necesariamente humanas. En pocas palabras, podría tratarse de un traspaso de tecnología. Tras abandonar el servicio, trabajé para el gobierno como piloto de pruebas en varios tipos de aeromóviles. Mientras desarrollaba esta actividad, me propusieron trabajar en unos simuladores. Pensé que sería interesante y útil para mi futuro, así que acepté. Recibimos los nuevos destinos. No era yo el único. Había otros ingenieros que, como yo, habían sido asignados a distintas empresas aquí en Estados Unidos para trabajar en los diversos simuladores que estaban desarrollando para los nuevos tipos de aviones en fase de construcción, como, por ejemplo, el F-89, el F-94, el F-102 y varios otros. Pasamos alrededor de 3 años y medio o 4 practicando en los simuladores y tratando también de entender cómo funciona un auténtico simulador de un avión con todos los nuevos proyectos que no paraban de llegar. Cuando consideraron que estábamos lo suficientemente preparados, nos pidieron que trabajáramos en un nuevo proyecto que más o menos entraba dentro de mi especialización de ingeniero mecánico, es decir, la unión de metales sin utilizar colas, tornillos ni adhesivos de ningún tipo, en definitiva, para fines aeronáuticos. El objetivo era obtener aviones más ligeros. El proyecto se prolongó varios años y mientras tanto cambiaron también los niveles de seguridad militar con relación a nosotros. Cada individuo que trabajaba en un determinado proyecto acción para darse estructura que debía prestar servicio allí por proyectar con nosotros. Conseguimos poner en marcha cada proyecto. Uniones de Bismarck allí por practicar con los necesitamos bastante tiempo alrededor de Chagalda. Uniones de nos designaron para un proyecto especial en Nuevo México que tal Chagalda desarrollamos. Y después de 3 o 4 años, descubrimos que se trataba de simuladores, que estábamos realizando estudios de ingeniería
sobre simuladores de platillos volantes. Ese proyecto concreto sobre platillos volantes tuvo varios años. Requiere mucho tiempo para la traducción de los datos científicos proporcionado por los grises, por un tipo específico de gris. Mientras nuestros científicos recibían estas informaciones, otros sectores de ingeniería con los que nosotros no teníamos contacto alguno llevaban a cabo lo que ellos definían como copy engineering. La técnica de copy engineering consistía en tomar una parte del aeromóvil, desmontarla, anotando todos los procedimientos, identificar todos los detalles y tratar de comprender cómo se empleaban en la tecnología extraterrestre, si eran afines a la nuestra y si podíamos utilizarlos. Hace algún tiempo dije a una persona que, en mi opinión, un piloto normal no se hallaría en condiciones de pilotar un platillo porque es tan complicado y tan ajeno a él que no lo conseguiría nunca, ni aunque se lo ordenaran. Por consiguiente, el paso siguiente fue tomar su aviónica y trasladarla a nuestra tecnología, utilizando la aviónica que conocemos, al menos en cuanto a aviones se refiere. Y los principios fundamentales de la aviónica no eran distintos de los de un avión normal, pero en la práctica, un caza nuestro es muy diferente de un platillo volante. Había algunas situaciones que debíamos resolver, que debíamos estudiar. Por ejemplo, un platillo vuela solo en tres posiciones distintas, es decir, con un ángulo de 65 grados, en vuelo nivelado horizontal y en vuelo vertical. Pero era muy difícil efectuar un vuelo vertical porque la aviónica que habíamos desarrollado se limitaba al vuelo en ángulo de 65 grados, al encabritamiento y al giro y al vuelo nivelado. ¿Ha visto usted alguna vez un platillo volante? Sí, lo he visto de lejos, no de cerca. ¿Nos lo puede describir? Veamos, si tuviera que describirle un platillo de forma que usted pudiera entenderlo, ¿ha visto usted alguno de esos pósters de Bob Lazar? Es muy parecido. Esta instalación donde trabajaba, en mi opinión, tenía un grado de vigilancia, si cabe, aún más estrecho que la base Nellis o algunas otras bases aquí en nuestro país. La entrada, la ubicación y la situación es como si te dijeran: muchachos, ahí está, ese es el platillo. Es así como está hecho un platillo. Pero entrar dentro, no, imposible. Pero eso era un platillo volante. ¿Desde qué distancia lo vio? Oh, a 4 o 5 metros de distancia. ¿Estaba en tierra o en vuelo? No, estaba en tierra, sobre la panza. ¿Qué pensó? ¿Qué sintió cuando lo vio? Mi impresión como ingeniero era magnífico. ¿Ha visto alguna vez extraterrestres? Sí, fuimos presentados a algunos grises que trabajaban en el proyecto, pero en el periodo que estuve allí, me reuní con grises 6 veces y no más. Puede que una decena de veces, creo. La razón por la cual quisieron que los conociéramos era para que nos familiarizáramos con ellos. No era muy distinto de ir a África y estar con los pigmeos, observarlos durante cierto tiempo y... En fin, aunque parezca diferente, al final es el mismo tipo de situación. En el fondo, era un poco como estar aquí, sentados en esta habitación hablando, aunque su aspecto y sus características eran ligeramente distintas. Mis conclusiones son meramente indicativas en distintos aspectos. En primer lugar, la Fuerza Aérea de Estados Unidos está interesada en cualquier objeto que invada nuestros cielos.
Sería estúpido no llevar a cabo serios estudios sobre lo que parece ser una forma de tecnología extraterrestre superior para efectuar una valoración de la situación. Este era el primer punto. Segundo, tras cierto tiempo, podrían avanzar en enorme medida gracias al estudio de la tecnología de ellos. Y esto nos lleva al tercer punto. Es decir, a reclutar a los mejores cerebros que trabajan en la industria aeroespacial para trabajar en proyectos secretos, los Black Projects. El objetivo consiste en comprobar si son capaces de duplicar o de producir este tipo de tecnología, porque todo militar persigue la superioridad y la ventaja sobre el enemigo. Y obviamente esta tecnología ofrece la posibilidad de llegar a ser superiores a cualquier adversario, al menos del tipo de los que existen aquí en nuestro planeta. ¿Cree que parte de la ciencia extraterrestre ha sido ya utilizada en proyectos militares secretos? Pienso que sí. Según mis fuentes, esta es la razón por la cual se han realizado los estudios sobre las naves extraterrestres. Los restos del accidente de Roswell y de otros accidentes han sido analizados para comprender su funcionamiento y ganar terreno al enemigo. Podría tratarse de los programas secretos Black Manta o Aurora, o de la tecnología Stealth. Se sabe que en Rusia estaban investigando los ovnis para aplicar esta tecnología a sus proyectos Stealth y SDI o Guerra de las Galaxias. Luego es evidente que todo coincide. Era por la mañana. Acababa de acompañar a mi mujer al trabajo y de vuelta iba mirando por la ventanilla. A propósito, suelo llevar la cámara de vídeo siempre conmigo. De repente vi un objeto anómalo, un ovni en el cielo. Entonces paré el coche, bajé y empecé a grabar. Imagino que ahora estaréis mirando esas imágenes. Y eso es todo. En realidad, la historia se repitió y pude grabar las imágenes dos mañanas distintas. Era el año 1991. De hecho, se produjeron numerosos avistamientos en los alrededores de Las Vegas, una zona excelente para los avistamientos de ovnis. Yo he visto un ovni en forma de cigarro, también objetos discoidales y anomalías de distintos tamaños y formas. He pasado muchas noches despierto hasta el amanecer, a la espera de avistar algún otro. Desde entonces he visto varios. He ido muchas veces al desierto con la cámara. Durante un tiempo viví una auténtica obsesión. He visto las imágenes grabadas por otras personas. Son muy interesantes y para mí tienen una explicación. Sucedió mientras trabajaba. Era domingo, casi las 7 de la tarde. Y por alguna extraña razón, me había llevado la cámara de vídeo al tejado del garaje. Y empecé a grabar las imágenes que veis aquí, es decir, dos objetos que parecían evolucionar, o mejor dicho, danzar. Y dentro de poco se verá llegar un tercer objeto más abajo, más grande y también más estable que los otros, que se dirige hacia el norte. Los primeros dos parecían interaccionar con el tercero más grande, que seguía volando solo. Pocos minutos después llegó un cuarto objeto que aparece abajo junto a las montañas. Y un poco más arriba se ve un avión que está aterrizando en el aeropuerto McCarroll. Y así se puede tener una idea del tamaño y de la distancia. Luego estos dos objetos vuelven a danzar alrededor del más grande y como se ve al final de la grabación, yo lo mantengo en el encuadre para seguir su movimiento. Pero mientras tanto desaparece. ¿Pudo captar algún detalle de los objetos? No, realmente no. Casi había anochecido. Aparecían como puntos de luz en el cielo. Quizá tenían forma de ala delta triangular, o en cualquier caso así me parecieron.
Obviamente los ovnis de Bob Lazar representan solamente la punta del iceberg. Un mundo fantástico, misterioso, como de cuento, tan inaccesible como un lejano planeta. No obstante, existen serios investigadores comprometidos en el intento de descubrir los últimos misterios de estos vuelos supersecretos. Esta cinta es el fruto de nuestros intentos por obtener algún documento sobre esta actividad. Se ve además por primera vez el objeto conocido como Old Faithful, llamado así porque sobrevuela el Área 51 todos los jueves a las 4:50 de la mañana. A menudo este aeromóvil aparece precedido por lo que en California llaman el terremoto de los cielos. Es decir, un enorme objeto volador de 230-260 metros de longitud que ingresa literalmente desde el espacio a una velocidad entre Mach 10 y Mach 18. Sobrevuela la isla de Catalina, el sur de California, y aterriza en el Área 51. En particular, el objeto que estáis viendo, pensamos que forma parte del proyecto Senior Prom, incluido en el ámbito del más amplio proyecto Aurora. Se trata de un objeto teledirigido, o sea, de una plataforma que transporta 132 ingenios nucleares, que orbita alrededor del planeta y que sería capaz de diseminar bombas nucleares sobre cualquier nación que decidiera atacar. Este objeto aparece poco antes de la fase de aterrizaje. Las imágenes son increíbles. Se trata de una maniobra de aproximación al Área 51. El objeto aparece puntualmente a las 4:50 de la mañana y se aproxima a la pista como un avión normal. Sin embargo, muestra de cuando en cuando unas sacudidas violentas, como las de un ovni tradicional, entre comillas. En este caso concreto, el objeto desciende siguiendo una trayectoria muy regular, mientras se observa una especie de halo que lo rodea. La maniobra se completa cuando supera dos luces o faros centelleantes, toma tierra y luego supera otras dos luces que parpadean mientras el halo que lo rodea se apaga. Lo hemos seguido visualmente. Hemos distinguido su contorno oscuro, típico de un vehículo volador experimental, dotado de tren de aterrizaje y fuselaje con un ala con dos luces parpadeantes, una arriba y otra abajo. Mi conclusión es que se trata de un vehículo volante terriblemente extraño, precedido por el llamado terremoto de los cielos. Pero, ¿se realizan realmente en secreto pruebas de vuelo con platillos volantes extraterrestres? ¿Los científicos pagados por el gobierno estadounidense están estudiando realmente la tecnología alienígena? Para descubrir la verdad y comprobar los hechos, seguimos las indicaciones de Bob Lazar y nos dirigimos al Centro del Misterio el 2 de diciembre de 1992, junto con un equipo de televisión de la ABC. Esperamos un poco junto al buzón de correo situado en la carretera que va a Groom Lake. Luego, seguidos por un todoterreno negro Ford de los servicios de seguridad Wackenhut, nos desplazamos hacia la colina de Kenfire, una zona elevada sobre la carretera, aún más próxima a la base. Era un miércoles por la noche. Y justo después de ponerse el sol, aproximadamente a las 18:15, apareció en el horizonte el primer objeto volador misterioso.
¿Es posible que el descubrimiento de los secretos del Área 51 sea solo cuestión de tiempo? Por ahora, la verdad sigue escondiéndose tras estas montañas y podría resultar revolucionaria para todos nosotros.